Buenas, buenas, mi gente. Un gran saludo y una gran bendición. Ya se la saben. Aquí, Chori Forever. Miren, el día de hoy, ay, tocó limpieza general en la lonchera. Ya le dimos una buena limpiada a los refrigeradores, al piso, a la plancha, las mesas. Todo en general. Miren, ahí está el refrigerador. Ya bien limpiecito. Este refrigerador por igual, hasta los empaques. Déjenme les muestro para no mentirles. Miren, bien lavaditos los empaques también, porque los empaques deben de estar bien lavaditos sí o sí, porque dentro del refrigerador hay alimentos. La mesa donde se mantiene lo caliente, lavadita por igual. Le dimos una buena chaineada al piso, a los tapetes por igual, aquí a los cajones, a la plancha, le dimos a las paredes, a la campana, le dimos aquí a la área donde está, donde uno se lava las manos, el zinc, donde uno pone los platos desechables, etcétera, etcétera. Miren, bien lavadito. Cero polvo, como debe de ser, ok. Más que ahora aproveché el día, dije, ahora es cuando, desde cuando le traía ganas, dije, hoy. Y hoy se cumplió. Estamos listos ya para prepararnos para el fin de semana. Porque si la cocina la empiezas a dejar que mañana, que pasado la limpio, créeme que no es nada agradable, ok. Las cocinas, sean pequeñas, sean grandes, se tienen que mantener limpias. No hay una excusa, ok. Y más las campanas. Estas campanas, mi gente, yo cuando trabajé en restaurantes, que bendito mi Dios, lo viví, lo disfruté. Había restaurantes, a mí nunca me tocó vivirlo en persona, pero sí había cocineros que me platicaban en aquellos años que a ellos les tocó trabajar en cocinas bien sucias, 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 tanto que de repente, créanmelo, ok, de repente se prendían las cocinas. Miren, estos de aquí, todas las campanas de las cocinas, estas son las campanas, deben de traer aquí. Estas te lo exigen los bomberos, la ciudad y el estado. ¿Por qué? Porque cuando hay un incendio, automáticamente estas se activan. Ok, pero muchas de las veces, honestamente, no te ayudan de mucho, ok. ¿Por qué se encienden? Una de ellas, la causa, es la limpieza de la cocina, la grasa, el aceite. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se trabaja, pero se olvida mucho de la limpieza. Ah, le dan una pasadita, vámonos. Otra pasadita, vámonos, vámonos. Se va amontonando tanto, tanto la grasa, que cuando menos acuerdas, así es como se prenden muchas de las veces los restaurantes. Por eso siempre se recomienda mantener limpio la cocina. Más lo que es la grasa. La grasa es muy peligrosa. El aceite. Y es por eso que yo, de vez en cuando, le damos una buena lavadita, una buena limpiadita, porque eso fue lo que yo aprendí, ok. A mí me lo enseñaron y fue con lo que me quedé, porque yo sé que es bueno. A mí me enseñaron así, a mantener limpio la cocina, a ser organizado en la cocina, ser limpio en la cocina. Y eso me sirvió cuando trabajé en los restaurantes. Lo utilicé como una escuela. Igual, siempre sí o sí, tienes que tener muy, muy aparte todos los químicos. Mira, aquí en estas puertas está lo que se utiliza para limpiar la cocina, ¿ok? No puedes estarlos mistiando con los alimentos. Mira, aquí están lo que se utiliza, las especies, y aquí
adentro los químicos, desde cloro, jabón y jijijojo, jajaja. No los puedes estar misteando. Eso también yo lo aprendí en una corporación. Ahí nos regañaban, nos llamaban la atención, pero más de regaño, más de llamar la atención, honestamente era un aprendizaje que hoy en día lo agradezco mucho, ¿ok? No podemos estar misteando nada. Miren, yo ahorita lo acabo de utilizar y yo, si se me hiciera fácil, yo diría, ay, hay que se quede. ¿Por qué? Nada de eso. Que de repente les pongo un ejemplo, ya limpié aquí, ya le eché brillo. Ay, déjalo, acabo mañana lo guardamos. No. Químicos, alimentos, alimentos, químicos. No los puedes mistear, no los puedes mistear. Es por eso que en cuando lo acabes de usar, guárdalos en un lugar donde deben de ir, mira. Ahí está, guardadito. Así de fácil, así de fácil. Ya tienes tu botecito aquí. Estos son para en las mañanas, para estar checando que el agua esté limpia. Después les digo cómo se usan, junto con esto. 1, 2, 3 deben de ir juntos para la inspección. Sí o sí deben de estar. Y estos te lo exigen. Ahí están. Miren, bien limpiecito. La freidora, por igual. Los botes de basura, bolsas limpias, listos para usarse. Y así nos quedó el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ay, y se nos vino la guare. Ah, mi Denver, Colorado. Qué chulada. Hace rato que venía de la casa. A ver, que me checo la hora. No, ¿cuál hace rato? Ya hace como 3 horas. Estaba el sol. Y ahorita ya está lloviendo. Así es Denver. Ahorita voy a checar el teléfono si va a estar así o mañana o... Al parecer, se me hace que miré antier que creo este viernes iba a llover o iba a nevar. Ahorita checo bien porque así está de Denver de lunas. Vamos a lavarnos bien las manos, ya acabamos porque ya casi nos vamos. Mañana hay que ocuparnos haciendo más cosas. Ya el pendiente que teníamos por el día de hoy lo logramos, que era lavar muy muy bien la cocina donde se trabaja. Limpiecito, limpiecito, que se mire que si andábamos aquí. Que digan, acá anduvo el chori. Claro que sí. Bueno, mi gente, pues ya nos vamos, ya nos retiramos. Como ya les dije, traíamos el compromiso este de venir a limpiar la lonchera donde trabajamos, donde arrancamos, donde iniciamos. Gracias a Dios, pues quedó bien, ok, como debe de ser. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Ahorita vamos aquí enfrente, vamos a una tienda que es la segunda, la C. Vamos a ver qué encontramos ahí. Y si no encontramos nada, es nomás para pasar el rato. He estado comprando cositas. Honestamente, les soy sin mentirles. Así como sartencitos. De metal, de acero vaciado. Y eso los he encontrado muy buenos en las segundas. ¿Por qué? Porque los voy a utilizar primeramente Dios, recordándoles
que primeramente Dios por delante, el día 2 de julio salimos de aquí de Denver, Colorado, rumbo para California. La salida a California, honestamente, es un compromiso que tengo familiar, ok, por parte de mi esposa, que tenemos que hacerlo primeramente Dios. Es por eso que es esta salida de Denver hasta California. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Yo lo único que sé que a partir del 2 de julio a disfrutarlo desde que yo salga de Denver. Yo le dije a mi esposa, mira, vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo. Desde que salgamos no vamos a llevar nada de prisa, nada de prisa de que a qué horas vamos a llegar, que ya vámonos. No, porque queremos disfrutarlo desde que salgamos de casa, ¿ok? Una de ellas, de tantas, es que voy por carretera, que miré un bonito paisaje, que quiero disfrutarlo, quedarme ahí una hora, dos horas, con gusto, nos estacionamos, que ya nos dio hambre, que hay que almorzar. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué vamos a hacer? Tú nomás confía en mí. Eso le dije, que hasta tembló. Cuando le digo, tú nomás confía en mí, ya nomás dicen, pues bueno. Le digo, vamos a aventarnos esta aventura tú y yo. Le digo, no la merecemos primeramente Dios. Que ya nos dio ganas de almorzar. Nosotros no queremos llegar a comer a ningún restaurante, a ningún desayuno. Yo lo que quiero hacer primeramente Dios, llevar mis cositas ahí mismo, a la orilla de la carretera, en un área de descanso, claro. Hacerme mis huevitos con chorizo, jamoncito, un cafecito, pero así, al aire libre. Que en la tardecita, que ya nos dio hambre, no vamos a llegar a ningún restaurante. Hacemos una carnita ahí afuerita. Y me llevo una parrillita chiquita que quepa en la troquita. Que sea una aventura donde nos acordemos para toda la vida, mi esposa y yo. Porque son los que vamos a viajar. Es por eso que hemos estado trabajando para cuando se llegue ese día, disfrutarlo. Primeramente Dios, porque la vida nos da muchas sorpresas, pero hay que ser positivos. Cuando eres positivo, no tiene por qué salirte mal las cosas, ¿ok? Por eso que hemos estado trabajando, es por eso que también he estado un poco lento en traerles recetas, ya que no he estado muy metido en casa por cuestiones de trabajo, porque lo quiero aprovechar a lo máximo, porque primeramente Dios, llegándose el 2 de julio, no le quiero quedar mal a mi esposa. No le quiero quedar mal, porque yo le prometí que en esa fecha yo la llevo para California. Porque ella tiene familia allá en California. Y yo quiero que vaya ella a visitarlos. Es cuando mi esposa sale de vacaciones. Y a llevarla y a que lo disfrute. De repente, cuando los primeros días que le empezaba a decir, como que no me la creía, como que le daba miedo, pero ahora que ya, mira que ya, miren, ya ahí viene el mes de mayo, no hay fecha que no se cumpla, se viene mayo, junio, vámonos 2 de julio, ahora sí que, fíjense que sin pura coincidencia, yo me llamo Julio, y salgo, ahora sí que van a decir, Julio sale en julio. Vámonos. Bueno, mi gente, gracias por haberte quedado hasta el final del video. Este fue un video muy cortito, ok, no hay mucho de qué hablar. Gracias a todos de todo corazón por entender el concepto del canal, ok. El concepto del canal, como siempre les vengo diciendo, se trata más de alimentos, más de cocina, y de vez en cuando vamos a tener videos donde vamos a estar hablando de una cosa de otra, sin tratar de salirnos de una línea de lo que es el respeto, ok. Que no les extrañe que de repente, no sé, que no te extrañe que de repente estés mirando un video donde yo esté hablando, ponemos un ejemplo, donde yo esté hablando de la confianza, donde yo esté hablando de un tema de los amigos, donde yo esté hablando un tema de la madre, del padre, de los hijos,
porque este canal de vez en cuando te trae eso, ¿ok? Simplemente no lo hacemos del diario porque el canal no se trata el 100%, ¿ok? Se trata más de cocina que de estar dando consejos. Cuando yo me empiezo a decirles, como hablar de un tema, me suelto, me arranco y ya no paro. ¿Por qué? Porque es en el momento cuando yo siento que tengo que hablarlo. Es en el momento que las palabras que yo las estoy diciendo me están saliendo del corazón. No crean que es algo que yo estoy preparando un día antes, dos días antes de decir. Ponemos un ejemplo. Ay, voy a hablar del maltrato. Déjame lo escribo para ver qué les digo. No, yo lo que yo les digo es real. Muchas de las veces es lo que yo he vivido personalmente, o muchas de las veces amigos, amigas, familiares lo han vivido. Simplemente pido su consentimiento, su permiso para llevarlo a este canal, respetando el nombre de ellos. Así de fácil. Lo hago con la única intención de hacer conciencia, ¿ok? Yo siempre lo he dicho, yo no soy una persona perfecta, ni trato de hacerlo, ni sé qué es la perfección. Me voy a morir y ni siquiera lo voy a descubrir, porque no me interesa. No me interesa, porque yo sé que la perfección no existe. Aquel que cree que la perfección existe está equivocado, ¿ok? Porque en esta vida nadie somos perfectos. Nadie. En absolutamente nadie. Por más buenas personas que creamos que somos, si nos ponemos mucho atención a lo que voy a decir, con todo respeto a todos, si hacemos memoria y recorremos el tiempo atrás, en algún momento de nuestras vidas le fallamos a alguien. Yo sé que muchos se van a preguntar, Chori, no es cierto, yo me he portado bien, me he ido por la derecha. Créeme que no. Empieza a hacer memoria, empiézale, no le saques. Y vas a decir, sí es cierto. Yo le fallé a fulano, a mangano o a sutano. Pero alguna vez, en algún momento de tu vida, le fallaste a alguien. Ya sea en un negocio, en el amor, la amistad, en algo fallamos. Y para que no te sientas tan mal, fallaste porque muchas de las veces no alcanzaste a llegar ahí. Muchas de las veces se te olvidó. O muchas de las veces prometiste y no lo hiciste. Pero a través de los años vas madurando, vas creciendo como persona, como ser humano, y vas entendiendo, o hasta el día de hoy entendiste, que no hay perfección. Así que de aquí para adelante, deja de creer que sí existe. No existe. Mejor a vivir, a disfrutar y a respetar a quien respeto merece. Así que nos vamos y nos retiramos.